Muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente en su programa Tejiendo Sueños con Ángeles López. Hoy tenemos un programa padrísimo con nuestro tanatólogo de cabecera. Pero primero vamos a hablar de nuestros patrocinadores. ¿Ya les llamaron? ¿Ya hicieron su cita para asegurar a lo que más aman? Recuerden que son una familia íntegra que pueden confiar plenamente en ellos. Tienen muchos años de experiencia. Jorge Nava que encabeza... Este, este, estos seguros, ahí lo encuentran en el LinkedIn como arroba tu coach en seguros. Y a Paula Nava, que es su hija, es una chica maravillosa, la encuentran en el TikTok y en el Instagram como, como arroba seguros, y no pierden nada y aseguren a lo que más saben y se van a quitar de muchos, de muchos problemas y se van a ahorrar un montón de lana. Mejor llámenles. Vamos a empezar con el programa. Hoy tenemos un programa bien lindo que vamos a hablar de las buenas emociones durante el cáncer. Así es que mi querido Pepe, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, verdad, Siempre es un placer acompañar eh, a Tejer Sueños. Gracias. Eh, llámenles, seguro los necesitan. Sí. Y, y pues sí, mira, vamos a empezar primero por quitar esa etiqueta de las buenas o las malas. Ok. ¿Por qué? Porque las emociones ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas, simplemente son. Okay. Eh, lo voy a decir como siempre lo comparto y espero que, que perdonen el francés, pero yo siempre digo, las emociones <laughs> no están para sí. chingarnos. Sí. Las emociones están para ayudarnos a gestionar mejor ciertas situaciones, uh -huh. ciertos diagnósticos como... El, el diagnóstico de cáncer, por ejemplo. Las emociones no tienen más que un valor adaptativo. Ayudarme a estar mejor con lo que sucede. Este rollo que traen ahorita de positivismo tóxico, donde vibra bonito, sé feliz, vibra alta, ay, no, no no, funciona. Es, es, Sí suena muy padre en las redes sociales, en el curso de motivación, que ya hemos hablado de que la motivación se acaba en 15 minutos. Y hay que buscar inspiración. Entonces, este rollo de querer encapsularlas, ¿no? y, y tragarlas como, como tal, mandarlas al fondo de nuestra mente o del cajón y que contaminen lo menos, pues la verdad es que no funciona. El hacer eso verdaderamente contamina más. Es, son los famosos entripados. Que decían nuestras abuelitas. Que te tragas cuando, todo. Exacto, cuando te lo tragas. Entonces, pues no, las, las, las emociones son como Thanos, este personaje de Marvel, que decía: Yo soy inevitable. Las emociones, ah, igual, dale. son inevitables y son necesarias. Lo que sí funciona, lo que sí ayuda, lo que sí hace bien en estos diagnósticos y en cualquier otro tipo de, de, de condición, no me gusta hablar de enfermedades, es gestionarlas de manera adecuada. Si estoy muy enojado, no voy y destruyo el planeta, o si estoy muy triste, pues no voy y me tiro al río, sino que los gestiono de manera adecuada y esto me va a permitir mejor resolver el conflicto. No voy a buscar... Quién me la hizo, sino quién me la pague, no, sino que voy a resolverlo donde, conmigo mismo, con el único que tiene realmente el pedo, ¿eh? porque muchas veces la bronca eh, siempre es nada más con nosotros y también va a ayudar a gestionar bien el tema de las pérdidas. Recordemos que en, en el tema de cáncer hay pérdidas múltiples. Empezamos por una pérdida de la salud, luego una pérdida de identidad porque a veces cuando hay alguna amputación Mutilación. o algo eh, pues ya no me siento yo mismo y luego sí. aquí tuvimos un programa que me encantó que fue sin senos y sin marido Ajá. porque también a, a veces no siempre hay ese tipo de pérdidas esos rechazos entonces el gestionar mejor la emoción va a ayudar a gestionarlas esto mejor resolver mejor y naturalmente lo que ayuda es prolongar estados emocionales de valencia positiva. Ya sé que se oye así muy rimbombante. ¿Qué es esto? Prolongar el buen humor, las buenas y entre comillas, eh, emociones, los estados emocionales que tienen una percepción más positiva, más constructiva para mí. Eh, la estabilidad emocional está comprobado, científicamente comprobado, que mejora el pronóstico de supervivencia. Ejemplo del cáncer de mama, Definitivamente. en un 20%, en un 7% en casos de metástasis. O sea, así de maravilloso es el tener buen humor, el tener buenos una buena pensamientos. Actitud, buenos pensamientos, exactamente. ¿Conoces gente que tiene un diagnóstico de cáncer y que tiene una actitud maravillosa? Seguramente. Sí, en el grupo que tengo de las chicas, desafortunadamente hay chicas que están desahuciadas y tienen una actitud maravillosa. Claro, porque ahí, ahora sí, como decía Cantinflas, ahí está el detalle, chato, eh, <laughs> la, las personas que, que tienen esta actitud eh, constructiva, positiva, buen ánimo, buen sentido del humor, Pepe, no chingues, cómo me voy a estar riendo de esto, y ¿Sí? por qué no, ¿Sí? y por qué no, claro, en el momento justo, no vamos a hacer una broma cruel, acuérdense lo que le, le pasó al platanito, pero sí. hay momentos en los que es posible reírnos, no estamos siendo desleal, no estamos siendo infiel Faltosos. con nadie. Si sí, tengo un momento feliz como estos eventos maravillosos del que nos vas a platicar, y, y tratar de prolongar estas estadías de, de ánimo bueno lo más posible, estas visitas familiares donde cotorreamos, donde se me olvida que estoy enfermo, donde me olvido por un momento de mi condición tratar de prolongarlas y no y que no dependan de que vengan a visitarme o no yo me las puedo proporcionar viendo un contenido que, claro yo consumiendo mismo. un contenido que me hace reír que, que me cambia el humor consumiendo canciones que me ponen de buenas ¿no? o sea no es el momento de oír el triste con José José o La Gata bajo la lluvia <laughs> eh, ahora sí te pasa algo es claro o sea es momento de oír una canción que te pone de buenas a mí me pone muy de buenas, oye, con la dinamita, un cumbión un sí. bien loco. Siempre me pone de buenas cuando me estoy enchilando o algo. Hay que darnos cuenta de que el ser humano es unidad entre cuerpo físico, mental o psíquico y emocional, sí. energético. No nos vamos a poner religiosoides, ¿eh? pero es importante. No, tenemos estos tres cuerpos. Entonces, las emociones, los pensamientos, las creencias, los deseos. Tienen que ser lo mejores en lo físico, pues nos pega desde los latidos del corazón cuando me exalto cuando me enojo me pongo en alerta hasta pues tener que llorar en algún momento o tener que expresar esto para qué para que las células no se contaminen y ojo eh esto no tiene nada que ver con este rollo eh, místico esotérico que traen muchos gurús en redes sociales y que tengan mucho cuidado con eso de que dicen es que tú te provocas el cáncer porque vibras muy abajo, porque tienes emociones muy negativas. No, ya quedamos que las emociones tienen un, una chamba adaptativa nada más. A lo que hay que echarle una revisada, más bien a lo mejor es a mis hábitos, y no, no hábitos presentes nada más, a lo mejor son hábitos del trasados. pasado. ¿Cuánta gente conoces que dice, yo en la vida fumé un cigarrillo y tengo cáncer de pulmones? por ejemplo, no bueno y no es que ay es que los pulmones es pura tristeza que extraen ese rollo tengan mucho cuidado con sí. eso no a lo mejor es la persona más alegre y lo que tiene que revisar es vivía con un fumador soy fumador de segunda mano soy fumador sí, pasivo sí pasa mucho eso conozco gente en, en consulta y este esto que lo platico porque es un caso real que cuando empezamos a revisar a echar esa mirada al pasado y había trabajado en una fábrica de asbestos. Y entonces. Todo lo que inhalaba. Todo lo que inhalaba, muchos años después pasan, pasan facturas. A veces no es en el momento, a lo mejor fue hace 20 años, pero en este momento. El, Sale. Esta situación es el maestro de algo que tengo que aprender, de darle la vuelta a la vida como la conozco, para tener un nuevo propósito. Entonces aquí de eso se trata, y esta relación cuerpo, mente y energía o espiritualidad, llámenla como quieran, pues es indisoluble. O sea, todos vamos en este viaje de, de, de la vida con ellas y como consecuencia lo que hacemos en una repercute en la otra. Esa es la verdadera esencia de cuando dicen muchas enfermedades son emocionales. No, no es que sean, repercute una cosa en la otra. Vuelvo al ejemplo con el que abrimos, los famosos entripados gente que no gestiona el enojo en su momento correctamente, no se trata de como lo hacían las abuelitas, de desquitarse y aventarte con lo que tenían a la mano, Literal, sino de darle a salida mano. a través de un de gratitud, de ir a gritar eh, a algún lado donde esté solo, y eh, por ahí hay, hay un chiste que decía el maestro Polo Polo, ¿no? que decía que rico es mentarle la madre a alguien pero con coraje, <laughs> y hasta descansa tu espíritu y es cierto, a veces sí. tenemos que hacer esa, buscar esas salidas para no interiorizar, no encapsular y hacerlo. Otro gran error, echar las emociones negativas, densas, debajo del tapete, por no incomodar. No te enojes, no te enojes, manita. Las niñas enojonas se ven feas. No, si me tengo que enojar, me enojo, pero con estilo, no me desquito con quien no lo tengo que hacer. Eh, pero sí tengo que darle salida para qué para que no se me vaya alguna parte de somatización física o incluso de somatización energética. Gente que dice: Yo me enojo con mi viejo, con mi vieja, y después me siento cansado. O voy y me acuesto. ¿no? Voy, me acuesto y me duermo, para que se me pase, no, señor. El cuerpo empieza a somatizar. O sea, recordemos que cuando hay una emoción, la que sea, tristeza, enojo, desagrado, alegría incluso, se disparan los, lo que yo les digo, los cuatro fantásticos, que son los neurotransmisores del cerebro. Y, y así como se disparan, bajan. Cuando yo me enojo mucho, pum, adrenalina. Después baja, y por eso le da a usted sueño, por eso se siente usted en la depre. No, no es depresión. Ya me dio el bajón. Ya me dio el bajón. No, es que es la reacción normal. La gente que está muy enamorada, que está muy contenta, se llena de serotonina, la mal llamada hormona de la felicidad. ¿Y, y qué pasa? Después viene este bajón, ya se me pasó la emoción. ¿Y qué hice? ¿Para qué compré ese tiempo compartido? ¿Para me... qué le llevé mariachis? ¿Para qué le llevé mariachis? Mejor le sí. hubiera llamado a, a Nava. ¿No? Ajá, eso sí es constructivo. Sí. Entonces hay que tener, hay que tener este, este rollo muy, muy, muy en cuenta, que sí, no están peleadas emociones con, con somatización con el cuerpo, pero no son las causantes como se ha disparado esta moda. Sí, está eh, un, hay muchos videos de eso. Sí, y muchos de estos videos son para vender pseudociencias. Perdón, gente que, que cree en este tipo de cosas, pero pseudociencias como el Reiki. Como el tarot. Y yo digo, sí, perfecto. Practica lo que quieras, lo que te haga sentir mejor, lo que te haga sentir más en paz con tu diagnóstico, no con tu condición, practícalo. Pero a la par de estar con un profesional en la materia, en la parte del cuerpo físico, puede ser un oncólogo, ¿Médico? puede ser un nefrólogo en, en algunos casos, y el especialista médico. Que, que, que requieras, eh, el psiquiatra también, sí, y, y quítenle ya la, la pena de que, ahí van a decir que estoy loco, ¿no? El especialista médico en la parte emocional, el especialista emocional, un acompañante tanatológico, eh, un psicólogo, un psiquiatra, y en la parte espiritual, ahí es donde entonces entra. Ahora sí, si a ti te hace bien el tema de energías si y crees en el reiki, pues vete por ahí. A ti te gusta estar en contacto con tu religiosidad a través de los ángeles, pues búscate un angelólogo, un angelóloga que también ahí. ahí te, mira ese ese, ese da es para bien, otro programa. Es, es la bien complicado hablar de eso, porque ¿eh? es bien complicado mm -hmm. cuando lo vemos desde la parte neurológico, física, emocional, que es el área que, que, que yo trabajo, porque dices, mmm, sí como consuelo, pero a la hora de, de, de al cerebro darle lo que necesita para que cierre el ciclo, para que construya el duelo, no me ayuda mucho. Por ejemplo, que me digan, está ahí cuidándote 24/7. No, pues no. ¿Cuándo voy a dejar ir a esa persona? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con eso. No, no ponerse en contra de uno mismo a la hora de, de, del cuerpo. Y igual hay estudios que descubren que estos sentimientos más positivos, más constructivos, estas buenas emociones, que, que fue el tema de, de, de hoy, eh, sí ayudan y cosas como reír, cotorrear, sonreír, generan algo que se llama endorfinas. Que es este, pues nos, nos hacen sentir bien, nos hacen sentir bonito, Se te olvidan tus y, pesares. No, y ahí te va, ahí te va la mejor noticia para, para el tema que nos atañe el día de hoy: que sí hay, y está comprobado por estudios científicos, que hay un aumento en las defensas inmunológicas. Debe ser, Pepe, debe ser. ¿Sí? Existe este aumento. Entonces, claro que va a contribuir a hacer este sentido inverso de lo que hablamos ahorita. En lugar de tirarme más al drama, a la enfermedad o a la DEPRE, como le, le, se ha puesto tan de moda ahora, y va a contribuir a sentirme más liviano de la, de la carga emocional, a sentirme más mejor, dicen por ahí, a sentirme más mejor en, en la parte física. Claro que el cuerpo se va a sentir mejor, ¿por qué? Porque está más alegre, porque está más contento y claro que va a ayudar a que mi próximo estudio salga mejor o a que mi recuperación sea más rápida o a que sobreviva yo mi, con mi condición de mejor manera. Y ahí está la gente que va a las pasarelas y que sí. tiene que ahora está sirviendo como como tú. Eh, a otros en, en, un, en esta condición, en este lugar donde estuviste. Yo tengo este propósito también por, por darle la vuelta a una situación que ahora me ayuda a servir. Entonces hay que aprovechar esto y afrontar el diagnóstico, la situación, eh, de la mejor manera. O sea, procurar tener un ánimo alto, gastar bromas, ¿por qué no? Aprender a... Re cuando, yo, yo siempre digo, cuando aprendo a reírme de mí mismo y de mi situación, estoy realmente recuperado sonreír reír el, lo, lo más posible o sea no es imposible sentirse feliz y con, con ello ayudar de diferentes maneras a otra gente eso ayuda muchísimo el, el, el ponerte al servicio de los demás ayuda muchísimo sabes que pepe esto que acabas de decir cuando yo lo yo lo digo por mí cuando ya pasaste por, por algo bastante complicado, ya no te la haces de emoción por todo y por nada. Ya ya tratas de, yo digo de aceptar las cosas, no de resignarte. Ah, punto bien importante. Ya no, ya no, ya lo acepto con, con decir, bueno, pues ya tengo esta versión, lo voy a enfrentar así y ahora yo me río de mí. Claro. Yo me río de mí si hago, perdón, si hago una tarugada. Eh, yo soy, aparte soy muy simple, Pepe. Y, y está fantástico, ¿no? Eh, a, alguna ocasión me pasó que fui a un autolavado y me decía el, el señor del autolavado pongan los pies atrás. Y yo ¿cómo? O sea, yo no entendí en el momento. Fue la primera vez que fui a, a lavar el carro así automático, ¿no? Pero después yo no entendí y el señor me dijo así como que ya no le mueva nada, señora, ¿no? Pero después yo me yo tenía literal ataques de risa. Yo decía que es, o sea, sin sin ofenderse, ¿no? En ese momento decía ¿Qué es onza? ¿Cómo pongo los pies atrás? ¿Cómo le hago? Pero ya aprendes a reírte de ti. Claro, mira realmente eso se trata, y te tocaste un punto clave en el entrenamiento que yo doy, es básico, aceptar ¿Sí? es, el, es el primer paso para la recuperación, pero ojo aceptar exactamente, no es resignarme y No, decir, si no, pues no ya, lo vas a superar. No, es dejar marchar, dejar marchar creencias que tengo al respecto de que cáncer igual a muerte no y dejar marchar creencias que tengo respecto de que si tengo un diagnóstico de cáncer pues tengo que verme enfermo tengo que estar triste tengo no. que estar siempre solemne y, y con cara de mar, de moribundo para que me crean que lo tengo no y no o para que se te conmiceren de ti o, claro o no. para que me pobreten. pero no, ahí no, no. y también se vale pero ahí cuando hace cuando eliges esa ese camino de que te pobreten, hay que preguntarme cuáles son las ganancias secundarias de esto. ¿La, estoy dispuesto a recibirlas y hacerme responsable de ellas o prefiero darle la vuelta y tener estos, pues estos comportamientos positivos, estos comportamientos constructivos de los que ya hablamos, que van a hacer que los días se acorten, que van a ser eh, realmente una ayuda a que mi organismo... Eh, se crea, a, empiece a, a autodefenderse. Y ojo, yo sé, yo sé que es una tarea bien difícil, eh, que muchas veces el tratamiento médico, en vez de generar bienestar, pues consigue lo contrario, ¿no? Las quimios y, y demás. Sí. Pero también, o sea, el potenciar mis propios efectos positivos, el aprender a generar mis propios neurotransmisores de manera natural. Tú mismo sí. te das cuenta, Pepe. Perdón. Tú mismo te das cuenta qué es lo que te activa tu felicidad. Exacto. Llamar esos pensamientos, anclarte a eso, a eso que te hace sentir Exactamente. bien. Exactamente. proveerte tú mismo. Yo digo de esta, de estos medicamentos eh, naturales que nosotros mismos podemos generar Producimos. a través de un entrenamiento emocional, a través de un buen acompañamiento. Eh, paliativo, unos buenos sí. cuidados paliativos y pues bueno, generarme este estado de ánimo que me hace querer vivir mejor, vivir lo mejor posible con lo que hay, incluido mi diagnóstico de, de, de cáncer y decidirme a, a vivir lo mejor posible con este compañero de vida que es el cáncer o que es alguna enfermedad. Así Pepe, tenerlo ahí, ahí al ladito y sabes que ahí está dicen unas compañeras y yo también digo los doctores dicen que ahí está pues ahí déjalo mira yo te, yo les hago un ejercicio y, y me gustaría regalárselo en casa inténtenlo primero pónganle nombre a ese güey a ese cáncer a ese problema renal a esa condición que tengan. que tengan pónganle nombre y luego a ese a ese a ese personaje mándenle una carta y reclámenle y grítenle y díganle que se vaya al carajo Y demás, pero después Agradezcanle Agradezcanle La experiencia, los cambios que va a traer O que ya trajo en su vida eh, Lo que está por venir Y al final, final Despídanse en amor de él Oye Pepe, pero no se ha ido Tú despídete de él Y créeme que cuando al cerebro Le dices que algo o alguien Adiós. Ya se va él dice, ok, La vida la, que la vida continúe. Él es un gran tanatólogo con este ejercicio que nos acaba de decir, háganlo porque hay muchas chicas que nos ven con lo del cáncer, Pepe se nos pasa el tiempo rapidísimo. rapidísimo. Aquí podríamos estar todo el día hablando. Con todo esto que nos comentaste, yo quise este programa porque tenemos en puerta la pasarela, es de este sábado al que viene, nuestra segunda pasarela y estas emociones para mí son muy importantes porque todas nuestras participantes, todas nuestras modelos son mujeres que tienen cáncer y hay unas de ellas que están desahuciadas y tienen una, una unas ganas de vivir padrísimas y una cosa antes de que se me olvide que es bien cierta de lo que de todo lo que nos dijiste, dijiste dijiste, dijiste Pueden mentar madres y se sanan. Claro. Está rico gritar, y como decías, yo le digo a mis compañeras: si tienes ganas de mentar madres, mienta madres. Si tienes ganas de estar contenta, estate contenta, pero no te tragues las emociones. Totalmente. Mira, si te tocó acompañar a alguien en este camino, hay que procurar, primero, que sienta lo mucho que lo respetas, uh -huh. que lo quieres y procurar que sea lo más feliz posible aquí y ahora. Si esa felicidad la va a dar una mentada de madre, una lloradita a moco tendido, eh, un, una risa, porque también sí. se vale un, un, un buen chistorete y, y carcajearlos, como seguramente lo haremos en, en la pasarela, y me encanta el, el título, Disfrutar la vida. Celebrar la vida. Celebrar es la decir? vida. Eh, es, es una manera de celebrar la vida y de celebrarte a ti. Y quienes ya tenemos algunas eh, gentes ascendidas, celebrar y honrar la memoria de ellos, ahora que viene la, la nuestro celebración día, de 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 día de muertos. Pepe, muchas gracias. Hay muchísimo que hablar. Afortunadamente sabes mucho. Nos, nos, nos gusta que nos compartas. Bueno, ya estaremos hablando de muchas otras cosas después. Con todo gusto gente que nos ve, gente que nos va a ver más adelante. Muchas gracias. Chequen, chequen a Pepe si necesitan alguna terapia, es buenísimo. Nos vemos el próximo viernes con un tema diferente. Nos vemos en la pasarela que va a ser en la Casa de la Cultura San Rafael, en la colonia San Rafael, el 21 de octubre, que es sábado, a las 10 de la mañana. Vayan, es entrada libre. Y recuerden que qué bonita es esta vida. Hasta la próxima.